La presidenta del Partido Popular en Castilla-La Mancha y candidata a la presidencia de la Junta, María Dolores de Cospedal, quiso estar presente este sábado en Campo de Criptana para participar en la romería de San Isidro. El mal tiempo hizo nuevamente que la fiesta tuviera que posponerse al día siguiente, pero aún así Cospedal visitó a los integrantes de la hermandad organizadora y conoció de primera mano algunas de las reivindicaciones de este grupo, principalmente ligado a los trabajos del campo. Para el candidato popular a la alcaldía criptanense Santiago Lucas Torres, Cospedal conocía de primera mano las necesidades de la región y prueba de ello era su presencia por tercera vez en lo que va de año en Campo de Criptana. Según Lucas Torres, la candidata está más que involucrada con el sector agrario de la región y manifestó que su compromiso con los agricultores era más que evidente. Se ha comprometido con los agricultores en solucionar problemas bastante importantes como los robos en campo, ayudando que la Guardia Civil, que haya una seguridad importante y sobre todo con la problemática que tienen los agricultores en materia de agua, que se le dé una solución real. Hay futuro para nuestra gente, que hay futuro para nuestros agricultores y ese futuro es posible si votan el próximo 22 de mayo al Partido Popular. Es muy importante que haya un cambio en la región y que de verdad tengamos en el gobierno a gente que se comprometa y cumpla con lo prometido. María Dolores de Cospedal es una mujer de palabra, como siempre ha hecho el Partido Popular. Nosotros creemos en la agricultura para Castilla-La Mancha. Creemos que los agricultores son parte fundamental de nosotros, de nuestra tierra, de nuestra cultura y desde luego de nuestro futuro. Creemos que los agricultores hay que cuidarlos, que tenemos que tener un gran programa agrario, que vamos a hacer un plan de choque para recuperar y tener la mejor industria agroalimentaria de España, que tenemos el mayor viñedo de toda Europa y tenemos que defenderlo no solo arrancando cepas, que es para lo que se paga. Hay que ayudar a los agricultores a que mantengan sus viñas y hay que ayudar a la agricultura y a un sector tan importante como es este en nuestra tierra. Queremos reivindicar la agricultura para Castilla-La Mancha y decirle a los agricultores de esta tierra que no les vamos a defraudar, que les vamos a defender y que para nosotros son lo primero. Cospedal indicó que hace 4 años, desde las filas socialistas, también prometieron muchas cosas a los agricultores damnificados por las inundaciones y a día de hoy estas no se han cumplido.